Pues está bien, entonces, invitemos, vaya, Vic, vení a suplir un rato. Vamos a tener a Vic desde el Buen Teu, ya que no hay ninguno de sus jugadores allá, puede hablar objetivamente. Viniendo Vic desde la capital de Honduras. Bueno, señores, tenemos a Vic, de TPG. Me siento bienvenido. Se dejaron venir. Ah, es que ya era hora. Era el momento. Bueno, Chrome dice que va a ir a comer. Ahí nos vamos a ir yendo uno a uno por allá. Así que tranqui. Pero bueno, vamos a tener ahorita Robot contra Falso. El Falso dándose cuenta de un par de errores que cometió en el juego. No andaba diciendo que roto es el guacho. Lo cual es bueno. Que realmente casi le gana a él. Ya estuvo cerca. Sí, tuvo sus instancias en las que Falso tenía su ventaja, le estaba leyendo bastantes opciones, pero igual, como él mismo lo dijo, tuvo sus partes de que se precipitó un poco, sí. Tomaba decisiones un poco apresuradas, no las más óptimas, y pues, como es él como jugador, no perdía tiempo en castigarlo. Sí, el detalle aquí es que si sigue jugando con esa, tal vez esa parte, esa misma mentalidad contra el Robot, va a ser bien complicado, por el hecho que el Robot castiga igual que él al mismo tiempo. Bueno. Mira, estos nunca han jugado juntos. No. Robot y False Wolf no han jugado juntos. Tenemos Sabertooth en la casa, Spartans también. Yo no había visto ni uno de ellos acá. Para mí es primero que lo veo en San Pedro. No, Spartans, ajá. Ah, Spartans. Sí, Spartans. False Wolf se deja venir. ¿Quién? False Wolf siempre se deja venir acá a San Pedro. Más cerca. Bueno, señores, parece que arrancamos y decidimos venirnos a Battlefield. Vaya matchup de Snake contra Palo. Es interesante, pero creo que la ventaja la tendría... O es Even, creo que podría ser más Even. Es más, tenemos acá al especialista de Snake al lado. ¿Vos qué crees que gana Yuka? Yuka está calado, solo por si no se puede ver. Yuka, ¿quién crees que gana este matchup de Palu contra un Snake? Pues yo pienso que honestamente Palu tiene todas las tools para poder ganar este matchup. Desde mi perspectiva, yo siento que Snake gana porque siento que me sé un poco bien esa matchup. Pero sí, en general, Palo tiene todas las tools para condicionar a Snake y ponerlo en un tiempo muy difícil. Bueno, señores, palabras del experto Snake. Lleva 17 años puliendo Snake antes de que saliera Smash. No, en broma, desde que Brawl creo, ¿eh? Sí, desde Brawl creo. Juega Snake. El hombre, así que si tenemos un specialist en bombas, es Yuka. El Yuka. Pero sí, es cierto lo que dice. Hay todas las herramientas, Palo tiene todas las herramientas para poder ganar este matchup. Es un buen enfrentamiento, casi no se han enfrentado. Sí, no han tenido enfrentamientos anteriores. Acabamos de ver ese opto cómo lo agarró y le logró arrebatar la stock a Falls. Uy, es que los mix-ups que hace Falls como que te hace... Te deja, güey, no iba a hacer esto. Tira un grab, después se aleja, se vuelve a acercar. El C4 en el ledge trap que usa bastante, lo he visto, agarró a Dante un par de veces así. No, pero así, no, Goku. Y trata de hacer buenas entradas en castigo, desde ¿no? el momento que toma la delantera, Robot, busca la manera de hacer el castigo posible para que no suba. Y ahorita, pues se le tiraron las cartas. Uy, buena de parte de Falsewolf. O sea, ahorita Fastball todo este ledge estuvo limitándole todas las opciones posibles. Sí, ahorita ya. Ahí bueno, volvimos a Iván. Sí, solo ocupas un burrazo, no yusu, como decimos en Tegus. Pero ahí está. Tremendo combo. Bueno, ahora que tenemos estos, vienen los strings, bastante porcentaje de parte de Falsewolf y lo tienen 47. Ya van un buen momento para arriba. Hay damage. Esperando ese read de online. O sea. Siempre hay esas instancias que ves un oponente cargando un smash attack y tenés como esa intuición, eso de quererte acercar, porque tenés la esperanza. Querés challenge. Lo voy a agarrar de antes, no me lo va a pegar y uno siempre cae. No deberías, pues. Exacto, es como el dicho, es un hechizo simple pero inquebrantable. Es cierto. En el jab fuera del stage, a ver si lo va a querer esperar para agarrarla con la bombita. Buen dash trap. El read que no funciona. Dash attack, nice. Vamos de nuevo por un lado. ¡Oh! Eso. ¡El Optiot! ¡Tercer Optiot! Las tres stocks con el Optiot. Las tres stocks fueron con un Optiot. Y llevaba la ventaja, Falsewolf. Veamos ahora a ver cómo prosigue el pequeño. Ya no pequeño, pero realmente está bien joven a la edad que parece. ¿Quién? ¿Robot? Robot, sí. ¿Cuál es la edad de él? Fred, ¿cuántos años tiene Robot? 17 años. Ah, está joven, está burrito. Sí. Tiene tiempo para jugar Smash, es lo es que ilegal. Sí, hombre. Es ilegal. No, hombre, a comparación... Bueno, aquí tenemos también varios que sí son menores de 18 años, que claro, lo que más tienen es tiempo, pues.
sí, para jugar Smash. Y eso es la ventaja que tienen ellos. Son como los newcomers que tienen el chance de poder aprender, adaptarse. Señores, el chino está haciendo lo suyo. Ya le puse el nivel. Bueno, entonces aquí comenzamos el segundo juego. De igual manera, estos no son los pools finales. Todo eso comienza mañana. Claro. Esos son como un showcase para que la gente pueda ver, espectar. Ayuda más que todo también a asidiar según las habilidades de también. Cada uno de los personajes. Ahorita, pues, Facebook ya vio que no se puede confiar muchísimo a pesar de tener la ventaja, porque así pasó en el juego contra él. Y ahora, ahorita con Robot, pues, él encontró. Pero mira, ¿viste el setup? Qué buen setup hizo ahí Robot. O sea, primero le cubrió el regular getup o attack getup desde el edge, poniéndole la granada a la C4. No, claro. Y luego se atrasó porque, bueno, si no hace un regular getup, lo más probable es que haga un roll. Y dicho y hecho, se fue con un up tilt y nuevamente quita la primera stock. Sí, a bueno. Me le quitó la stock nada más con un jab y ahí solamente. ¡Uy! Bueno, pero, claro, y ahí llegaron un tilt. Sí, no, creo que la especialidad es un tilt. Sí, o sea, es que los ataques de Snake realmente los fuertes son los tilt, especialmente el up tilt. Sí. Porque es un ataque que realmente no tiene mucho starting lag. Es como que tarda mucho en salir y además de ser rápido, es fuerte. Son uno de los pocos personajes que tienen up tilts así de fuertes. O sea, ni el de K-Rool te mata tan temprano, tan rápido como el up tilt de Snake. Claro, claro. Y eso que es un heavy, K-Rool es obviamente es un personaje muchísimo más lento. Sí, no, claro. Pero el up tilt tiene su fuerza. Pero, o sea, la de Snake es bastante, bastante prominente. Mata bien temprano. En caso de que vos estés en la parte del tercer stage, en la parte de la tercera plataforma arriba, rapidito. Sí. Y más, si caes en la parte de la granada, llegas arriba y te hace el combo. Aquí lo que, si te soy honesto, lo que no he estado viendo mucho, lo bueno es que no nos pueden escuchar los jugadores, ¿verdad? Pero algo que sí me he fijado, que False Wolf no va a buscar tanto a Snake cuando está recuperándose. Porque en el momento que este Snake está utilizando el drone, o sea, no es que está tan limitado, pero hasta cierto punto sí, no tiene tantas opciones. Sí. Puede soltarse, hacer un air dodge, y en eso uno lo puede penalizar. Sí. Que está viendo que False Wolf no se está yendo mucho al edge. Por ejemplo, en ese momento, sí, claro. Y ahí tiene que buscar la manera de cómo regresarlo más rápido. Es la segunda vez, ahora esta es la segunda vez. De hace jab, él trata de liberarse con un roll. En vez de roll, le hace un air dodge y él aprovecha bastante bien para hacer un up tilt. Ahí es cuando castiga a Robot. Es que todo ese mixo pues lo que afecta. Porque uno esperaría, va a ser los dos hits. Exacto. Va a ser el segundo hit, me va a mandar lejos, vamos a hacer D-in para que caer en el stage, hago tech. O sea, uno ya tiene esa mentalidad y como el juego tiene la mecánica de buffer, uno ya está como... Uno agarra esa costumbre ya desde antes de estar apretando la L o R. Sí. Para querer hacer tech. Sí. Y suceden ese tipo de cosas. Sí, y ahí es cuando son castigados por los errores y ahí es cuando... Vos, ¿qué plática privada se tienen ahí, vos, que no los escucho? Están aquí, bueno, es que mirar, le dice, mira. Bueno, pero aquí te vos no puedes escuchar, vos metete. Sabes que voy a girar el sofá, fíjate, ya veo yo por qué los del Summit de verdad lo tienen así como sí, giradito. Sí, bien cerca, no se escucha muy bien. Vaya, hagamos. No. Hay que inclinarlo. Bueno, Robot anda como Fatality hoy. El robot, cuéntenos cómo le fue. Bueno, 2-0 ahorita Facebook. Vaya. Tu matchup, el matchup de Snake versus Palutena, ¿cómo sentiste específicamente? Va Palutena, a mí aquí nos estaban diciendo de que Palutena tiene de todo para poder challenge ahí. Palutena le gana a Snake generalmente. Sí. Yo generalmente le juego agresivo porque si la jugás campeando, tiene toda la ventaja Palutena, tiene el reflector, tiene el neutral B, tiene el side B. Entonces a mí me gusta jugarlo un poquito más agresivo para que no le des espacio de campear. Cierto, no le des espacio para respirar.